Azteca. Qué buen enfrentazo. Ve el cabezazo, ve el cobro. Aquí aparece Luis González, lo extrañamos. Ve el efecto que le pone esa pelota. La jugada muy bien trabajada, buscando a su gran socio en el gol, a Chinchilla. Y la tapada, impresionante. Se salvaba. Ahí está sacando técnicamente la línea. Sí. Aquí se pierde la pelota, el saque lateral. Estamos en los últimos 5 minutos de partido ya. Por el costado izquierdo aparece Coronado, manda un balonazo larguísimo. La busca Greyvin Chinchilla, rebota el balón. En las alturas llegaba la pelota. 1 Guanacasteca, 1 Espuma Generaleña. Podría venir el segundo en el marcador de Ferretería Brenes. La busca el cuadro visitante, viene el servicio para González, cabezazo defensivo de Jason Prenda. Buena jugada, como gana Marvin Chinchilla por la banda derecha. Qué jugador más incómodo este Marvin Chinchilla. Sí, sí, hay mucha experiencia, muy buenos movimientos, lo hace en excelente forma. Y este es el técnico Luis Molina. Buscando la pelota el equipo de Espuma, Steven Gamboa. Gamboa tiene que tocar por el costado derecho para Solano. Atrás viene el balón para Greyvin Chinchilla. Busca al frente a Marvin. Tiene que apoyarse atrás otra vez. Y aparece el pasabola en el equipo de Espuma Generaleña. Buscan al frente. Buen movimiento. Y en el medio campo tocan ahora para Chinchilla. Manda balón al frente. El recorte defensivo de Coronado. Se pierde la pelota. El saque lateral. Otra vez para el equipo de Espuma. Viene para el cobro este número 3. Greyvin Chinchilla. Al frente el movimiento, pelota arriba, el recorte defensivo, queda balón suelto, viene este remate potente pero muy desviado. Se animó a rematar el jugador de Espuma, me parecía Jordi Robles, anotador del primero en el cuadro visitante. Pero el guardameta Edgar Villalobos. El cabezazo hacia atrás de Zapata, balón arriba, parece falta otra vez de Roberto Brito. Sí, se la pegó al referee. Me imagino que conoce bien esta zona. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Estamos aquí compartiendo. Aquí está José González y parte de la gente de Copenhague, todos los grandes. Vamos a irnos para acá para hablar con Nieves Carrasco. Más o menos como a un kilómetro. Bueno, eso. Vamos a irnos para acá. Para que ustedes tenemos lo apoyen, para que una gran fiesta acá en Liberia en este momento. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Aquí estamos con todo. Toda la fiesta, la celebración en Liberia. Randall Díaz, qué gusto saludarte también. Con esta etapa, y, entonces, y aquí está Nieves Carrasco, el líder, vestido en amarillo. Nieves, qué gusto saludarte. Bienvenido a esta transmisión de TDMás. Encantado de verte. Y vaya problema en el que estás metido ahora con esa camiseta amarilla de líder. Bueno, Randall, un saludo a todos los televidentes por por TDN. Si así fueran todos los problemas, serían lindísimos, ¿no? Me gustaría estar en problemas todo el tiempo. Muy contento de la bendición que Dios me dio ayer, de poder haber sacado la ventaja, de poder haberme montado el líder. Era un sueño que tenía planeado y soñaba con eso. Y bueno, bendito sea Dios que me dio y me escuchó y me dio la oportunidad de estar disfrutando esto. ¿De dónde fue que nació Nieves? ¿Dónde comenzó a cumplirse ese sueño? ¿Dónde dijiste, voy con fuerza, vamos a atacar, vamos a ver qué tal nos va? ¿Dónde fue que comenzó ya eso a cuajarse? Bueno, no, Randall, eso lo había cuajado hacía unos 3 meses, había visualizado la etapa. Era una etapa peligrosa, exigente, había que tener una mente muy positiva y tener buenas sensaciones. Primero venía el premio Montaña, entonces estaba apuntando que el premio Montaña era importante ganarlo. Y bueno, gracias a Dios
que por el premio montaña se dio lo demás, que estaba entre los planes y bueno, se dio mejor de lo que yo había planeado y bendito sea Dios que se hizo así. Con Pablo Mudarra, Ronald Araya y Jason Elías Vega hay 7.58 de diferencia. Con tu compañero Marconi Durán hay 8.07, 9.30 con Gabriel Marín y 12 minutos con el resto de corredores importantes. Randall, acente para acá también, por favor, Randall Díaz, en el otro lado de Marconi más bien. Estamos viendo que es una diferencia sumamente importante que podrías aguantar y sostener todavía para hoy. Cuando regresemos al sector de Esparza mañana miércoles todavía puedes aguantar eso, pero sí vas a recibir castigo. Sí. El castigo siempre va a ser recibido y ya uno sabe que es así. Esperar en Dios de que el cuerpito se sienta bien para estar ahí y defender. Pues estoy tranquilo, ya en otras ocasiones había tenido la experiencia de estar en estos zapatos y como dicen, con otros compañeros, algo parecido. Entonces, o sea, siempre y cuando haya fuerzas, voy a poderlo manejar con calma. Los compañeros están bien, yo me siento bien. Entonces, pues de aquí a Punta Arenas, a Esparza, vamos a manejarlo y vamos a ir defendiendo día a día a ver qué pasa, qué es lo que va a pasar. Bien, Randall Díaz también, qué gusto saludarte aquí con Nieves Carrasco, el gran líder de la Vuelta a Costa Rica. Buenos días, faltan muchos kilómetros, Nieves, buenos días. Muchos kilómetros en la Vuelta a Costa Rica, más de 1,000 kilómetros, pero ¿cuál otra etapa te gustaría ganar? ¿El circuito presidente, tal vez, para repetir la historia? Bueno, pues sí, no voy a decir que no, el circuito es algo maravilloso. Siempre me he acomodado bien en el circuito, me siento bien, y sí, me gustaría el circuito, bueno, yo voy a estar pendiente y la que tenga la oportunidad de ganarla, esa la voy a aprovechar, sea el circuito, sea hoy, sea mañana, el día que sea, lo voy a aprovechar al máximo y lo intentaré día a día. Bien, Nieves, te dejamos para que sigas preparándote. Ya estamos por salir en cuestión de 30 minutos. Un gran abrazo y felicitaciones como siempre, Nieves. Bueno, no, mandar un saludo a toda la afición de parte de Rey Carrocerías y Pinturas, Constructora Zunco y Transporte Pesado Minchos, a ellos por la oportunidad y por haber creído en el proyecto de Ronald. Y bueno, no, agradecido y a toda la afición que nos apoye en toda la Vuelta a Costa Rica y a todos los ciclistas en sí. Gracias, felicitaciones. Nieves Carrasco es el líder, va vestido en amarillo para esta segunda etapa de la Vuelta a Costa Rica. Allá va Nieves porque estamos viendo también el proceso de cada una de las respectivas firmas, los equipos que se van formando. Ahí ya va el equipo de Frijoles Cerniticos Arroz Halcón. Aquí están los llamados también a figurar, verdad que les falta muchísimo todavía por recorrer en esta vuelta, Randall. Ahora sí, informa, buenos días, y ahora sí te escucho perfectamente. Vaya fiesta, vaya celebración acá en Liberia. Arrancamos en una forma un poco atropellada y de una vez con el líder. Sí, buenos días a todos los que nos están escuchando. Hoy es una etapa complicada también desde el punto de vista de estrategias porque los equipos tendrán que sacar la diferencia que ayer hizo el Zunco Mincho. Son muchos minutos. Ahí vamos a ver a Nestlé, vamos a ver a Pizza Hut y vamos a ver al Zunco también defendiéndose. Aquí hay que buscar el momento porque la temperatura es bastante alta también. Sí, ahí estamos también apreciando el momento de las firmas. Siempre es importante. Nos vamos a ir hacia acá, hacia el frente. Randall, si te parece, para aprovechar a hablar con Juan Carlos. Juan Carlos, César, ¿cómo estás? Juanca, me permite un momento, estamos en vivo en este momento, con permiso, estamos en vivo en TDMás, cobertura exclusiva de Cabletica, y César también un gran abrazo, un saludo, todo el equipo de Frijoles Cineticos, Arroz Halcón, ¿cómo te sentís, Juan Carlos? ¿Cómo terminó de transcurrir esa primera etapa? Sí, bueno, muy buenos días, agradecer a Dios por la oportunidad de amanecer un día más con salud. Pues sí, una etapa bastante dura, bastante larga ayer y muy caliente. No, pues bien, para mis expectativas estoy contento porque logré terminar la etapa sin ningún contratiempo. Espero en Dios con los días irme sintiendo mejor.
¿La pierna está bien? ¿La rodilla estaba bien? Eso fue la etapa más larga, ¿no? Y era la tarea pendiente para sacarla. Sí, bueno, estoy como a un 80-85% de mi capacidad en la lesión y espero en Dios con estos días ir mejorando, como le digo, y poder estar bien ya para la segunda semana, que es la que se pone la vuelta más fuerte. La diferencia que sacó Nieves Carrasco, ¿te sorprende? ¿Sorprende a alguno de ustedes dentro del equipo? ¿Es una diferencia muy marcada? Bueno, es un corredor que va a mantener la camisa amarilla por muchos días, eso sí es una realidad, pero ya esperemos que cuando empiece la montaña empezamos a recortar terreno y acomodar la general mejor a nuestro favor. José Alexis, ayer hizo mucho desgaste, José Alexis, tratando de lanzar el grupo con la fuga. ¿Cómo se siente todo el equipo? ¿Están bien? ¿Ya recuperados de la etapa de la revisión respectiva? Sí, las primeras etapas son, hoy vamos a tener desgaste, la partida mucha... aquí. No sé, como que los corredores con la bendición apenas a cargo del padre Andrés Alonso Valenciano, bajar de la altura el calor, el banderazo de salida estará pues a cargo del ingeniero Federico Bolaños, jefe del proyecto de la carretera Cañas-Liberia. Son los que nos estarán acompañando aquí. El equipo está bastante bien para afrontar el día de hoy, la etapa. Usted es ganador de 4 vueltas a Costa Rica. Yo quiero que le hable a toda la afición del ciclismo también y todos los que nos están viendo sobre el respeto al ciclista. Es imperativo más respeto hacia el ciclista, dado lo que sucedió en la etapa de ayer, Juan Carlos. Sí, claro, bueno, es increíble. Ya siempre lo he dicho en otras entrevistas, ya no se puede andar en la calle. Nosotros, es un deporte que se practica lamentablemente en las carreteras donde los conductores ya no respetan nada. Yo he andado entrenando todo este mes para la vuelta y prácticamente es una odisea, te echan los carros encima a uno así como, pero no como antes que se lo echaban ahí al suave, no, ahora esa o se quita o lo atropellamos. He escuchado conductores decir que ellos son los dueños de la carretera y que nosotros estorbamos, pero ya, y yo siento que somos seres humanos y que ya, y nos tienen que respetar igual que cualquier otra persona. Yo manejo y sé lo peligroso que es andar en carretera, no solo por los ciclistas, sino por otros conductores que son imprudentes. La mayoría de ahí no tienen cultura, entonces de ahí tenemos que lidiar contra eso. Y ustedes lo ven, que ni una vuelta a Costa Rica, porque el taxista de ayer vio que los oficiales de tránsito estaban parando la carrera y aún así decidió tirarse. Y gracias a Dios no pasó nada, pero viera para como pegó ese extranjero, era para que hubiera pasado más. Para que fuera todavía mucho más lamentable. Siempre es un gusto saludarte, muchas felicitaciones, Juan Carlos, deseándote lo mejor en carretera. Enhorabuena que vas recuperándote y vas a ser de los grandes animadores, como siempre sueles hacer. Gracias a usted, Randall, por darle la cobertura a la Vuelta a Costa Rica. Eso es lo que nosotros necesitamos, eso es lo que necesita nuestro patrocinador. Enhorabuena, que estés muy bien, te dejamos. Muchos éxitos a Juan Carlos Rojas, esa es la gran figura también del equipo de Los Frijoles Tierniticos, también llamado a figurar en gran forma cuando termine la Vuelta a Costa Rica el próximo 25 de diciembre, allí en el circuito, presidente. ¿Te parece si nos vamos a una pausa, Randall? Vamos a pausa y regresamos con más información. Esta es la salida desde Liberia, vamos para Nicoya, salida para 9:35, pausa y regresamos en TDMás. Todo el potencial de su motor con los lubricantes Total Quartz. Con una mayor protección y una avanzada tecnología antifricción, los lubricantes Total Quartz optimizan el rendimiento y la duración de su motor. Total Quartz, más protección y más kilómetros. Total, la mejor opción en lubricantes. TD Más y el Costa Rica Tennis Club te traen la Copa de Tenis de Mesa Paralímpico 2015. Con la participación de representantes de 41 países de la élite mundial. 16, 17, 18 y 19 de diciembre. Sigue la transmisión en vivo por TD Más a partir de las 4 de la tarde y por tdmasr.com. Te invitan. Aeroformación de Costa Rica es una escuela de aviación y centro de entrenamiento aeronáutico aprobado por la Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica. Formamos integralmente hombres y mujeres en las carreras y especialidades de la aviación.
Contamos con el más moderno simulador Cessna Caravan, certificado internacionalmente, lo cual nos posiciona en lugares de privilegio en América Latina. Informate a los teléfonos 4033-4084 y al 2225-2702. Encontranos en Facebook como Aeroformación de Costa Rica. Ser el más rápido no es ser el mejor. Acelerar en carretera puede costarle la vida a usted y a otras personas. La ley de tránsito es dura contra los picones, los temerarios y los que circulen a velocidades excesivas. Por eso, antes de conducir ebrio o con drogas, exceder la velocidad a más de 150 kilómetros por hora, hacer piques, lesionar o provocar la muerte a otros, piénselo dos veces. Respetar la ley de tránsito es respetar su vida y la de los demás. Estamos de regreso, esta es la Vuelta a Costa Rica, el número 141 del equipo alemán. Ese número 141 es Julian Hellmann del Racing Rock Palace Marcelo, de los que más se vieron afectados ayer con la caída, que tuvimos la lamentable caída. Ahí va uno de los que aguanta. No tengo en el boletín, Randall, tal vez si me ayudas vos, no tengo abandonos todavía registrados o si los tenemos confirmados. No, pero hay 5 ciclistas fuera de tiempo, eso es lo que precisamente estaba consultando, porque en la general aparecen 104 corredores, pero hay 5 descalificados, hay 5 fuera de tiempo, lamentablemente el límite de la clasificación del 15%, 15%, ayer ¿no? influyó y llegaron con bastante retraso. Sí, 15% con respecto a los retrasos. Hoy lo mismo, ¿no? Hoy vamos a traer igual 15 minutos con respecto al tiempo. Estamos hablando, Randall, de que Star Cars con Kenneth Aguilar, David Solano con Talleres RJ Ciclo Corea, Jason Alfaro de Team Efren Castillo, del Team Humar Velo Passion, Christopher Boyat y del Team Efren Castillo, Juan Carlos Chinchilla. Ellos llegaron con más de una hora de retraso. Imagínate. Entonces, eso 1:06, 1:11, en fin, quedaron fuera de tiempo 5 ciclistas. Sí, muy lamentable. Grandote, ¿cómo estás, mi querido Mendy? Vamos a repasar tabla de clasificaciones, si les parece. Vamos a hablar de tabla de clasificaciones hasta el momento. Hace momento hablábamos con Nieves Carrasco, el líder de la clasificación general de la Vuelta a Costa Rica. Tiene un tiempo muy bien trabajado, 4:59.39. Estuvo a punto de hacer las 5 horas ayer. 4:59.39, con el mismo tiempo entonces aparece Maino Rojas del Rey Zunco Mincho. A 7:58 está Pablo Mudarra, que es una buena posición para que Pizza Hut opte por pelear la etapa de hoy, la general, escalar ahí en la general. Con el 7:58 también Ronald Araya, Jason Elías Vega de Nestlé. A 8:07 Marconi Durán, el Zunco Mincho, colocando 4 corredores. Increíble. Entre los primeros 6 ciclistas. También está Gabriel Marín de Nestlé a 9:30, Jonathan Salinas de Venezuela a 11:10, Isaac Morera del BCR Pizza Hut 12:02 y Juan Pablo Araya del 7C. Me gusta que Zunco Mincho tiene 4, Pizza Hut tiene 2 y Nestlé Giant tiene 2. Una clara posibilidad para Costa Rica de estar figurando hasta el día de hoy en la general de la Vuelta a Costa Rica y optar por el triunfo al final de la Vuelta. Sí, muy bien repartido está la tabla de clasificaciones. La montaña dueña de dueña de Nieves Carrasco ganó el único premio que teníamos ayer, la de cuarta categoría. Tenemos también las metas volantes, tenemos también clasificación que tiene dueño. En las metas volantes, Gabriel Marín está con 11 puntos y Maino Rojas de Zunco Mincho con 8, Nieves Carrasco con 4. Es posible que hoy el Zunco Mincho defienda. No creo particularmente que se vayan a atacar, no creo que vayan por la etapa, pero su característica de garra es así. Don Héctor Campos, señor presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo, qué gusto saludarlo. Pónganse aquí en el medio de los Randalls, por favor, don Héctor Campos. En el centro. Señor presidente, pregunta número uno. Bueno, primero felicitaciones. Qué gran recibimiento y qué gran fiesta acá en Liberia. Bueno, gracias por la oportunidad, Randall. Los dos Randall, muchas gracias por ese apoyo, mucho por esa gusto. Transmisión buenísima que están haciendo. Gracias. Y sí, realmente agradecer a Liberia, a la municipalidad, de que esta Vuelta Colby pues venga acá. Y el pueblo, usted lo ve, totalmente volcado. Es una zona muy, aparte de caliente, es una zona muy bonita. Correcto. Y así es que agradecerle al municipio, a toda la gente, a doña Sonia, que ha sido una muchacha que ha trabajado para que esto se dé de la mejor manera. Don Héctor, ¿cuál es la posición del Comité Organizador y la Federación Costarricense de Ciclismo con el irresponsable, este taxista, que se tiró ayer sobre la caravana y que
gracias a Dios no causó nada que lamentáramos todavía más de lo que vivimos ayer. Pero bueno, era una competencia, la calle estaba cerrada, había un operativo de seguridad de primera mano. ¿Cuál es la posición de la Federación Costarricense de Ciclismo en este caso? No, nosotros lo que hicimos es que, a ver, sí fue una irresponsabilidad tremenda. Claro, yo vi el video, claro. Se ve donde el taxi está parqueado a la derecha. Y se manda y después con todo. Pasaron las sirenas de las motos, pasamos nosotros. La sirena mía suena que hasta que me aturde, no sé cómo no la escuchó. Y lamentablemente él se tiró a la calzada. Correcto. Y lo peor fue que dobló a la izquierda. Sí, sí, y se le metió al centro del lote. Bueno, ese es un error grave. Nosotros lo que hicimos fue que se quedaron allá, hicimos el parte. El dueño del taxi llegó y dijo que el taxi tenía una gran póliza, que disculparan, que él se hacía responsable de todos los daños. Entonces ahora lo que queda es, en 8 días, ir a dar las declaraciones y seguir el debido proceso para por lo menos recuperar las pérdidas materiales que hubieron, que gracias a Dios, que son bastantes, nada, ¿sí?, que lamentar. A los muchachos pudieron continuar, siguieron y bueno, yo diría que fue un episodio muy feo para todos, porque sí, yo iba adelante, como la carrera era bajando, yo no me la jugué a esperar a los ciclistas, ya yo iba como a 2 kilómetros adelante, viendo que todo estuviera bien, y cuando me enteré por la transmisión de radio que había pasado eso, me devolví y sí me encontré esa situación. Pero bueno, gracias a Dios, no hubo más pérdidas humanas que lamentar ni cosas por el estilo, nada más material, el tiempo que se perdió. Y ahora hacer el debido proceso, que es lo que corresponde en nuestro país. Don Héctor, muchísimas gracias por su tiempo. Hablaremos, si Dios quiere, ahora en Nicoya. Gracias, ¿sí?, a usted por todo. Por favor, don Héctor, muchísimas gracias. Felicitaciones, don Héctor Campos, a toda la gente del Comité Organizador de Vuelta a Costa Rica. Vamos a una pausa muy rápida. Cuando regresemos, para que nos preparemos allá en estudio, Randy, Roger y todos, vamos a hablar de la etapa que tenemos para hoy. Vamos a tirar toda la imagen, el mapa, nos vamos a ubicar por qué lugares vamos a pasar y toda la altimetría que tendremos para esa etapa. Pausa y regresamos a Liberia. Vamos para Nicoya, segunda etapa de Vuelta a Costa Rica. Hasta la Navidad en abundancia. Que haya muchas reuniones, mucha comida y muchos regalos. Que siempre hay razones para vernos. Tamaleadas donde abuela, café y queque donde tía y reencuentros con amigos. Me gusta la Navidad con chinamos en cada esquina. Con ovejas, perros y chanchos en los pasitos. Pero por encima de todo, lo que más me gusta de la Navidad es el calor de la familia. Esta Navidad repartí felicidad con Monje. MGGT, love the open road. TD Más y el Costa Rica Tennis Club te traen la Copa de Tenis de Mesa Paralímpico 2015, con la participación de representantes de 41 países de la élite mundial. 16, 17, 18 y 19 de diciembre. Sigue la transmisión en vivo por TD Más a partir de las 4 de la tarde y por tdmasr.com. Te invitan. Estamos de regreso en esta entrega de la Vuelta a Costa Rica. Rápidamente, ahí vamos a ver en imágenes la etapa que tenemos para hoy. Una etapa muy llana, Randall, una etapa muy plana. Vamos a entrar primero ubicándonos. Estamos en Liberia. De aquí vamos para Nicoya, pero una zona muy especial porque vamos a pasar por diferentes playas, diferentes zonas bellísimas de este Guanacaste. Muy lindo, porque es una etapa que va hacia Nicoya, son 153 kilómetros, saliendo nomás meta volante en el Hospital Sima, kilómetro 18, posteriormente el premio de montaña en Monte Paraíso al kilómetro 33, Belén, otra meta volante, la segunda al kilómetro 65 y en Villarreal al kilómetro 98, la tercera meta volante. Pues sí, a pesar de que tenemos ese repecho, esa pequeña altimetría o esa pequeña punta, ese pequeño terreno para arriba, cuarta categoría, pues es una etapa muy rápida de bastante trabajo para los diferentes pasistas. Ahí la vemos entonces, esta es la etapa que tenemos para esta segunda jornada de la Vuelta a Costa Rica. Doña Sonia Arias, qué gusto saludarla, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y usted? Encantado, felicitaciones, usted es la responsable de toda esta fiesta acá en Liberia. Así
Así es. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Bienvenidos a Liberia. Realmente Liberia de fiesta, un año más ciclismo y hoy acompañado también hasta de fútbol. Así es que también. Estamos de fiesta deportiva aquí en Liberia. Y realmente es una actividad que nosotros empezamos organizando desde principios de año, pero con el fin de dejar a Liberia muy en alto, y es una fiesta que esperamos cada fin de año, la Vuelta Ciclística. Indudablemente, felicitaciones, gran trabajo, doña Sonia. Muchísimas gracias a ustedes y esperarlos en el estadio ahora, ¿verdad? También. Bueno, los que se quedan acá en Liberia o se van al estadio, nosotros vamos para Nicoya. Doña Sonia, muchísimas gracias. Que se mueve bien. Joseph Chavarría, Jason Elías Vega, aquí están los grandes del equipo de Nestlé Giant. Con esta imagen nos vamos a ir a corte comercial. Hablábamos de que es un equipo lleno de grandes talentos, indudablemente muy jóvenes, excepcionales ciclistas, pero todavía mejores personas. Comienzo con vos, Joseph, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, saludar a todos los televidentes de parte de nuestro equipo Nestlé, Bicicleta Giant, Hotel Conrad Marriott. Bueno, el día de hoy, la segunda etapa, ¿verdad? Esperemos en Dios que todo salga de la mejor manera y que, bueno, la estrategia de nuestro equipo se dé, ¿verdad? Y, bueno, ir día a día, ¿verdad? Porque, bueno, el objetivo final está el 25 de diciembre y, bueno, ayer logramos ubicar a nuestro compañero Elías ahí adelante, ¿verdad? Poniéndolo un poquito adelante con un tiempo importante en los con respecto a los favoritos. Así que, bueno, para nuestro equipo eso es importante y, bueno, vamos a buscar la estrategia de hoy, a ver si se nos da. Y bueno, primero digo llegar con bien a Nicoya. Muchos éxitos, uno de los dos Vega del Nestlé Giant. Jason Elías, muy buen trabajo el de Nestlé ayer para marcar al Reitzun Comincho y al final te colaste en muy buena posición en la etapa. Bueno, sí, gracias por la oportunidad de parte de nuestro equipo, Nestlé Giant, Hotel Courtyard Marriott. Sí, salimos con una estrategia de montar a alguno de los hombres importantes del equipo adelante. La verdad es que me siento muy contento, se me dio a mí. Gracias al trabajo de Gabriel Marín y mi hermano José Andrés Vega, que hicieron un desgaste muy, muy importante adelante, y fue donde yo tuve que aprovechar para atacar y desgastar más que todo al equipo más fuerte, que es el equipo de Frijoles Tiniticos. Muchas gracias, les deseamos lo mejor de la suerte, ya los están llamando. Hoy vamos a la segunda etapa de la Vuelta a Costa Rica. Bien, nosotros vamos a irnos a pausa. Regresamos para enlazarnos también con Buen Día en Canal 7 y también continuar en esta transmisión de TED Más. Ahí van los grandes. Vega, Chavarría del equipo de Nestlé Giant. Nos vamos a ubicar acá. Pausa. Regresamos en TED Más y también en Teletica Canal 7. Volvemos. Me gusta la Navidad en abundancia. Que haya muchas reuniones, mucha comida y muchos regalos. Que siempre hay razones para vernos. Tamaleadas donde abuela, café y queque donde tía y reencuentros con amigos. Me gusta la Navidad con chinamos en cada esquina. Con ovejas, perros y chanchos en los pasitos. Pero por encima de todo, lo que más me gusta de la Navidad es el calor de la familia. Esta Navidad repartí felicidad con Monje. The Open Road. TD Más y el Costa Rica Tennis Club te traen la Copa de Tenis de Mesa Paralímpico 2015, con la participación de representantes de 41 países de la élite mundial.
16, 17, 18 y 19 de diciembre. Sigue la transmisión en vivo por TD Más a partir de las 4 de la tarde y por tdmasr.com. Te invitan. Había uno en rojo, pero no sabía tu talla. Se acabaron los pretextos. Compre los regalos de diciembre y páguelos hasta febrero. Para más información ingrese a www.davivienda.cr. Da Vivienda, una multilatina en Costa Rica. Ferretería Brenes en Heredia, le ofrecemos las mejores marcas de pintura con precios que le van a encantar. Pinturas Lanco, Sur, Protecto, Gliden y Coral. Además tenemos excelentes ofertas en herramientas, iluminación, ferretería, eléctrico, grifería y más. Recuerde, si piensa pintar, construir o remodelar, lo esperamos en Ferretería Brenes. Teléfono 2261-6055. Más de 30 años vendiendo calidad al más bajo precio. Remember where you started. From your first real bike to your first 100 kilometers. Todo el potencial de su motor con los lubricantes Total Quartz. Con una mayor protección y una avanzada tecnología antifricción, los lubricantes Total Quartz optimizan el rendimiento y la duración de su motor. Total Quartz, más protección y más kilómetros. Total, la mejor opción en lubricantes. Aeroformación de Costa Rica es una escuela de aviación y centro de entrenamiento aeronáutico aprobado por la Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica. Formamos integralmente hombres y mujeres en las carreras y especialidades de la aviación. Contamos con el más moderno simulador Cessna Caravan, certificado internacionalmente, lo cual nos posiciona en lugares de privilegio en América Latina. Informate a los teléfonos 4033-4084 y al 2225-2702. Encontranos en Facebook como Aeroformación de Costa Rica. Regresa la fiesta de los pedales en nuestro país. Desde el 14 y hasta el 25 de diciembre, disfruta la edición 51 de la Vuelta Internacional a Costa Rica. 1,259 kilómetros serán desafiados por 11 equipos nacionales y 7 extranjeros. Edición 51 de la Vuelta a Costa Rica, Colby. Te la trae TDMás. Patrocina. Incluso te cuento que hoy a eso de las 5:30 me fui a correr aquí por la ciudad de Liberia. ¿Cómo ha cambiado Liberia? Aquí estoy en compañía de Steven Mora, el especialista que tenemos aquí en Teletica para la vuelta en bicicleta. Y atrás está ya el pelotón prácticamente listo ahí con mi compañero Norman, los van a visualizar. Mientras hablo aquí con Steven de lo que esperamos en la etapa de hoy, Steven. Gustavo, ¿qué tal? Saludos para todos los televidentes de Buen Día. Hoy vamos a tener etapa de 153 kilómetros con tres metas volantes, un puerto de montaña de cuarta categoría y obviamente pues va a ser de nuevo un espectáculo absoluto para los corredores rápidos, para los llanistas, para los hombres que se desenvuelven bien, que tienen ese tronco o esa potencia para el terreno llano. Ahorita van a dar la bendición para todos los ciclistas para que salga la etapa. Justamente aquí viene la oración para que
nos lleven a todos con salud, porque tiene sus particularidades, ¿verdad? Una etapa de ciclismo, vivirla allá adentro, Steven. Estar desde adentro, Gustavo, tiene sus, sus detalles. Hay que saber andarla, hay que saber tanto las motos, los corredores, los que andan en el cuerpo de tránsito, los que andan en los vehículos, saber cómo hacerlo. No es fácil, o sea, hay que tener la experiencia. Y si no, también inclusive decirle a los conductores que cuando observen la caravana, pues tengan los cuidados necesarios. Para evitar lo de ayer. Capitán, ¿qué esperamos para hoy? ¿Quién puede salir favorecido con esta etapa que nos llevará hasta Nicoya, pero que completa 153 kilómetros, porque vamos a andar incluso hasta por cerca de Tamarindo, cerca del Coco también? Gustavo, la carrera del día de hoy tiene una peculiaridad, y es que el día de ayer ya ha marcado diferencias desde el punto de vista de la general individual. Hay táctica en el ciclismo, la hay que analizarla, hay que leerla. Ayer ya hubo cortes, por ejemplo, Marconi Durán, Elías Vega, en el caso de Marconi del Reid, Carrocerías, Elías Vega del Nestlé y Ronald Araya, al igual que Pablo Mudarra, este último del BCR Pizza Hut, ya le han colocado diferencias a corredores importantes como Juan Carlos Rojas. ¿Quién está obligado a trabajar el día de hoy por reducir diferencias? Frijoles Tierniticos. ¿Qué significará esto? Que los Rojas, la escuadra de Frijoles Tierniticos Roes, va a desgastarse en el terreno llano antes de comenzar la alta montaña. Eso es lo que están buscando un poco las demás escuadras. Restarle fuerzas al candidato número uno, como es Juan Carlos Rojas, antes de que él toque su principal terreno, que es la alta montaña. Ahí está el análisis del especialista. Vamos a hacer un ladito porque ya va a salir la etapa. Justamente 2 minutos para la partida, lo que están diciendo, que voy a aprovechar para hablar con la gente también. Venga, pero ¿por qué se me van las liberianas? Venga, venga, venga para acá. Venga para acá. No se me vaya. Venga para acá. No, Norman, ve, enfóquemela a ella porque se me quiere ir. ¿Por qué se me quiere ir? ¿Ah? ¿Quién le hizo? No me diga que usted anda escapada. Sí, anda escapada. ¿Anda escapada? ¿De quién? ¿De quién anda escapada? No, no, no. Cuénteme en confianza. No, tranquilo. Vino aquí a observar la vuelta, tranquilo. Sí. Bonito, ¿verdad? Claro, muy bonito. Y bonito que Liberia se llene tanto de gente, porque además hoy llega la selección mayor de nuestro país, juega aquí. Así es, aquí somos deportistas. Bueno, que disfrute. Ok, gracias. Un minuto para la partida y nos vamos a ir justamente con los ciclistas que están ahí en cabeza para que la gente los identifique en la casa, Steven. Correcto, a ver, tenemos al líder por puntos, que es Maino Rojas, de camisa blanca, ¿verdad? Del equipo de Rey Carrocería. Luego tenemos con la camisa roja en primera línea, que es corredor Roberto Jiménez, del Copenhague Extralum Economy. Tenemos al líder general, que lo identifican con la camiseta amarilla, como en el Tour de Francia, si hemos tenido eso, por ejemplo, de similitud, con Nieves Carrasco. Primera vez que Nieves, a pesar de que corre por ahí del 98, 97 aproximadamente, es la primera vez que Nieves se viste de amarillo en una Vuelta a Costa Rica. Luego tenemos a Pablo Mudarra, el corredor del equipo del BCR Pizza Hut, como hombre también de camiseta. Y el caso de Gabriel Marín, que es el hombre de las metas volantes, el corredor del Nestlé Giant. Se nos viene la etapa entonces, segunda etapa de la Vuelta en Bicicleta a nuestro país, que nos llevará hasta Nicoya. Estamos en vivo para todos ustedes, amigos televidentes de Buen Día. Nos vamos, se va la etapa que va a completar 153 kilómetros, dará, eso sí, amigos de Buen Día, 2 giros, dará 2 vueltas aquí en Liberia para que la gente tenga la oportunidad de aplaudir, tenga la oportunidad de verlos. Son 2 vueltas cada una de 2.5 kilómetros, así es que dentro de unos 5 minutos más o menos podrían estar pasando por acá nuevamente, Steven. Dentro de unos 5 minutos aproximadamente. Como conclusión, hoy etapa para los rodadores. Candidatos, Gabriel Marín, el mismo que ganó el domingo en el Grand Prix, antes de que arrancara la Vuelta a Costa Rica. Hay que hablar de Ronald Araya, del Rey Carrocerías. Hay que hablar de un corredor, obviamente, como José Vega. Y vamos a ver qué nos presentan los argentinos con Mauro Richese, que sería en principio el principal corredor a tomar en cuenta de los extranjeros. Gracias, Steven, y nos vemos en la meta, si Dios lo permite. Para estar analizando todas las consecuencias que nos ha dejado esta segunda largada. El capitán del ciclismo, nuestro especialista aquí en Teletica, compañeros de Buen Día, regreso con ustedes. Se fue la etapa y nos veremos, si Dios lo permite, en Nicoya. Adelante. Exactamente, van a dar 2 vueltas de 2.5 kilómetros cada una para que la gente tenga la oportunidad de verlo, ¿verdad? Aquí dentro de Liberia, porque si no sería muy rápido, sería solo esto, el aplauso para la gente que se levanta y viene a verlos, pero bueno, van a tener la oportunidad de repetir 2 veces por acá, Steven. Y es una tierra de ciclistas, Carlos Palacios Herrera. Habla bien de Liberia porque acuérdate que Edgar es de Liberia. Ah, sí, cierto, un saludo ahí para nuestro buen compañero, ¿verdad? Vean, Carlos Palacios Herrera, de Tilarán. Carlos Alvarado Reyes, de Cañas. Hay que hablar de Guido Blanco, quien en su momento fue campeón de una Vuelta de la Juventud en Guatemala y en El Salvador.
O sea, realmente Guanacaste nos ha dado una serie de corredores que han aportado mucho a la historia rica del ciclismo nacional. Cierto. Bueno, Edgar, ahí tiene la respuesta entonces. Adelante. Steven, hoy podrían... Sí, es una etapa llana pero desgastante, una etapa bastante caliente. Podríamos esperar 9:35, que 1:15 minutos más o menos la hora de llegada estimada. Aproximadamente, creo que va a ser una etapa muy movida y eso va a acelerar obviamente que el ritmo de carrera por todo lo que hemos hablado, pero sí pueden andar ahí alrededor de la 1 de la tarde. Por cierto que ya están pasando por la otra calle acá a un costado del parque. Y ya dentro de poquito los vamos a tener nuevamente aquí, de hecho ya vienen los policías de tránsito un par de minutos y estarán nuevamente por acá, así es que usted manda, mi estimado Edgar, si nos esperamos a que vuelva a pasar el pelotón multicolor o si regresamos con ustedes, porque como les digo, minuto y medio estaríamos aquí con los ciclistas. Gracias, igual. El árbitro principal suena el pito. ¡Comenzó! Arranca el juego en el Chorotega de Nicoya, la gran final de la Liga Movistar 2015. Usted la disfruta aquí en TDMás. A Espuma Generaleña visita a la ADG, al equipo de Guanacasteca. Y ojo, la primera para Guanacasteca, para gol el guardameta. Viene suelto, rebate, gol. ¡Gol! Azteca, qué buen enfrentazo. Ve el cabezazo, ve el cobro. Aquí aparece Luis González, lo extrañamos. Ve el efecto que le pone esa pelota. La jugada muy bien trabajada, buscando a su gran socio en el gol, a Chinchilla. Y la tapada, impresionante. Se salvaba. Ahí está sacando técnicamente la línea. Sí. Aquí se pierde la pelota, el saque lateral. Estamos en los últimos 5 minutos de partido ya. Por el costado izquierdo aparece Coronado, manda un balonazo larguísimo. La busca Graving, Chinchilla, rebota el balón. En esa altura llegaba la pelota. 1 Guanacasteca, 1 Espuma Generaleña. Podría venir el segundo en el marcador de Ferretería Brenes. La busca el cuadro visitante, viene el servicio para González, cabezazo defensivo de Jason Prenda. Buena jugada, como gana Marvin Chinchilla por la banda derecha. Qué jugador más incómodo este Marvin Chinchilla. Sí, sí, hay mucha experiencia, muy buenos movimientos, lo hace en excelente forma. Y este es el técnico Luis Molina. Buscando la pelota el equipo de Espuma, Steven Gamboa. Gamboa tiene que tocar por el costado derecho para Solano. Atrás viene el balón para Graving, Chinchilla busca al frente a Marvin, tiene que apoyarse atrás otra vez. Y aparece el pasabola en el equipo de Espuma Generaleña, buscan al frente, buen movimiento. Y en el medio campo tocan ahora para Chinchilla, manda balón al frente, el recorte defensivo de Coronado. Se pierde la pelota, el saque lateral, otra vez para el equipo de Espuma. Viene para el cobro este número 3. Graving Chinchilla. Al frente el movimiento, pelota arriba, el recorte defensivo, queda balón suelto, viene este remate potente pero muy desviado. Se animó a rematar el jugador de Espuma, me parecía Jordi Robles, anotador del primero en el cuadro visitante. Pero el guardameta Edgar Villalobos. El cabezazo hacia atrás de Zapata, balón arriba, parece falta otra vez de Roberto Brito.
Sí. Se la pegó al referee. Manuel, que me imagino que conoce bien esta zona. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Estamos aquí compartiendo. Aquí está José González y parte de la gente de Copenhague, todos los grandes. Vamos a irnos por acá para hablar con Nieves Carrasco. Más o menos como a un kilómetro. Bueno, eso. Vamos a irnos por acá. Para que ustedes tenemos lo apoyen para que le una gran fiesta acá en Liberia en este momento. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Aquí estamos con todo. Toda la fiesta, la celebración en Liberia. Randall Díaz, qué gusto saludarte también. Con esta etapa y, entonces, y aquí está Nieves Carrasco, el líder, vestido en Liberia, amarillo. Nieves, qué gusto saludarte. Bienvenido a esta transmisión de TD+. Encantado de verte. Y vaya problema en el que estás metido ahora con esa camiseta amarilla de líder. Bueno, Randall, un saludo a todos los televidentes por por TDN. Si así fueran todos los problemas, serían lindísimos, ¿no? Me gustaría estar en problemas todo el tiempo. Muy contento de la bendición que Dios me dio ayer, de poder haber sacado la ventaja, de poder haberme montado el líder. Era un sueño que tenía planeado y soñaba con eso. Y bueno, bendito sea Dios que me dio y me escuchó y me dio la oportunidad de estar disfrutando esto. ¿De dónde fue que nació Nieves? ¿Dónde comenzó a cumplirse ese sueño? ¿Dónde dijiste, voy con fuerza, vamos a atacar, vamos a ver qué tal nos va? ¿Dónde fue que comenzó ya eso a cuajarse? Bueno, no, Randall, eso lo había cuajado hacía unos 3 meses. Había visualizado la etapa. Era una etapa peligrosa, exigente. Había que tener una mente muy buena. Estoy contento porque logré terminar la etapa sin ningún contratiempo. Espero en Dios con los días y me sintiendo mejor. ¿La pierna está bien? ¿La rodilla está bien? Eso fue la etapa más larga, ¿no? Y era la tarea pendiente para sacarla. Sí, bueno, estoy como a un 80-85% de mi capacidad en la lesión y espero en Dios con estos días ir mejorando, como le digo, y poder estar bien ya para la segunda semana, que es la que se pone la vuelta más fuerte. ¿La diferencia que sacó Nieves Carrasco te sorprende? ¿Sorprende a alguno de ustedes dentro del equipo? ¿Es una diferencia muy marcada? Bueno, es un corredor que va a mantener la camisa amarilla por muchos días. Eso sí es una realidad, pero ya esperemos que cuando empiece la montaña empezamos a recortar terreno y acomodar la general mejor a nuestro favor. José Alexis, ayer hizo mucho desgaste. José Alexis tratando de lanzar el grupo con la fuga. ¿Cómo se siente todo el equipo? ¿Están bien ya recuperados de la etapa? Por la revisión respectiva. Sí, las primeras etapas son, hoy vamos a tener desgaste, la partida mucha... aquí. No sé, como que los corredores apenas están acomodando. Con la bendición a cargo el padre Andrés Alonso Valenciano, bajar de la altura el calor, el banderazo de salida estará a cargo del ingeniero Federico Bolaños, jefe del proyecto de la carretera Cañas-Liberia. Son los que nos estarán acompañando aquí para que a las 9:35... Usted es ganador de 4 vueltas a Costa Rica. Yo quiero que le hable a toda la afición del ciclismo también y todos los que nos están viendo sobre el respeto al ciclista. Es imperativo más respeto hacia el ciclista, dado lo que sucedió en la etapa de ayer, Juan Carlos. Sí, claro, bueno, es increíble. Ya siempre lo he dicho en otras entrevistas, ya no se puede andar en la calle. Nosotros, es un deporte que se practica lamentablemente en las carreteras, donde los conductores ya no respetan nada. Yo he andado entrenando todo este mes para la vuelta y prácticamente es una odisea. Te echan los carros encima a uno así como, pero no como antes, que se lo echaban ahí al suave. No, ahora esa o se quita o lo atropellamos. He escuchado conductores decir que ellos son los dueños de la carretera y que nosotros estorbamos, pero ya, y yo siento que somos seres humanos y que ya, y nos tienen que respetar igual que cualquier otra persona. Yo manejo y sé lo peligroso que es andar en carretera, no solo por los ciclistas, sino por otros conductores que son imprudentes. La mayoría de ahí no tienen cultura, entonces de ahí tenemos que lidiar contra eso. Y ustedes lo ven, que ni una vuelta a Costa Rica, porque el taxista de ayer
Vio que los oficiales de tránsito estaban parando la carrera y aún así decidió tirarse y gracias a Dios no pasó nada, pero viera para como pegó ese extranjero era para que hubiera pasado más. Era para que fuera todavía mucho más lamentable. Siempre es un gusto saludarte, muchas felicitaciones Juan Carlos, deseándote lo mejor en carretera, enhorabuena que vas recuperándote y vas a ser de los grandes animadores como siempre sueles hacerlo. Gracias a usted Randall por darle la cobertura a la Vuelta a Costa Rica, eso es lo que nosotros necesitamos, eso es lo que necesita nuestro patrocinador. Enhorabuena, que estés muy bien, te dejamos. Muchos éxitos a Juan Carlos Rojas, esa es la gran figura también del equipo de los Frijoles Tierniticos, también llamado a figurar en gran forma cuando termine la Vuelta a Costa Rica el próximo 25 de diciembre, allí en el circuito presidente. ¿Te parece si nos vamos a una pausa, Randall? Vamos a pausa y regresamos con más información. Esta es la salida desde Liberia, vamos para Nicoya, salida para 9:35, pausa y regresamos en TDMás. Todo el potencial de su motor con los lubricantes Total Quartz. Con una mayor protección y una avanzada tecnología antifricción, los lubricantes Total Quartz optimizan el rendimiento y la duración de su motor. Total Quartz, más protección y más kilómetros. Total, la mejor opción en lubricantes. TD Más y el Costa Rica Tennis Club te traen la Copa de Tenis de Mesa Paralímpico 2015. Con la participación de representantes de 41 países de la élite mundial. 16, 17, 18 y 19 de diciembre. Sigue la transmisión en vivo por TD Más a partir de las 4 de la tarde y por tdmasr.com. Te invitan. Muy positiva y tener buenas sensaciones. Primero venía el premio Montaña. Entonces estaba apuntando que el premio Montaña era importante ganarlo. Y bueno, gracias a Dios que por el premio Montaña se dio lo demás, que estaba entre los planes y bueno, se dio mejor de lo que yo había planeado y bendito sea Dios que se hizo así. Con Pablo Mudarra, Ronald Araya y Jason Elías Vega hay 7:58 de diferencia. Con tu compañero Marconi Durán hay 8:07, 9:30 con Gabriel Marín y 12 minutos con el resto de corredores importantes. Randall, acente para acá también, por favor, Randall Díaz, en el otro lado de Marconi más bien. Estamos viendo que tienes una diferencia sumamente importante que podrías aguantar y sostener todavía para hoy. Cuando regresemos al sector de Esparza mañana miércoles todavía puedes aguantar eso, pero sí vas a recibir castigo. Sí. El castigo siempre va a ser recibido y ya uno sabe que es así. Esperar en Dios de que el cuerpito se sienta bien para estar ahí y defender. Pues estoy tranquilo, ya en otras ocasiones había tenido la experiencia de estar en estos zapatos y en, como dicen, con otros compañeros, algo parecido. Entonces, o sea, siempre y cuando haya fuerzas, voy a poderlo manejar con calma. Los compañeros están bien, yo me siento bien. Entonces, pues de aquí a Punta Arenas, a Esparza, vamos a manejarlo y vamos a ir defendiendo día a día a ver qué pasa, qué es lo que va a pasar. Bien, Randall Díaz también, qué gusto saludarte aquí con Nieves Carrasco, el gran líder de la Vuelta a Costa Rica. Buenos días, faltan muchos kilómetros, Nieves, buenos días. Muchos kilómetros en la Vuelta a Costa Rica, más de 1,000 kilómetros, pero ¿cuál otra etapa te gustaría ganar? ¿El circuito presidente tal vez para repetir la historia? Bueno, pues sí, no voy a decir que no, el circuito es algo maravilloso. Siempre me he acomodado bien en el circuito, me siento bien, y sí, me gustaría el circuito, bueno, yo voy a estar pendiente y la que tenga la oportunidad de ganarla, esa la voy a aprovechar, sea el circuito, sea hoy, sea mañana, el día que sea, lo voy a aprovechar al máximo y lo intentaré día a día. Bien, Nieves, te dejamos para que sigas preparándote. Ya estamos por salir en cuestión de 30 minutos. Un gran abrazo y felicitaciones como siempre, Nieves. Bueno, no, mandar un saludo a toda la afición de parte de Rey Carrocerías y Pinturas, Constructora Zunco y Transporte Pesado Minchos, a ellos por la oportunidad y por haber creído en el proyecto de Ronald. Y bueno, no, agradecido y a toda la afición que nos apoye en
toda la Vuelta a Costa Rica y a todos los ciclistas en sí. Gracias, felicitaciones. Nieves Carrasco es el líder, va vestido en amarillo para esta segunda etapa de la Vuelta a Costa Rica. Allá va Nieves porque estamos viendo también el proceso de cada una de las respectivas firmas, los equipos que se van formando. Ahí ya va el equipo de Frijoles Cierniticos Arroz Halcón. Aquí están los llamados también a figurar, ¿verdad? Que les falta muchísimo todavía por recorrer en esta vuelta, Randall. Ahora sí, informa, buenos días, y ahora sí te escucho perfectamente. Vaya fiesta, vaya celebración acá en Liberia. Arrancamos en una forma un poco atropellada y de una vez con el líder. Sí, buenos días a todos los que nos están escuchando. Hoy es una etapa complicada también desde el punto de vista de estrategias, porque los equipos tendrán que sacar la diferencia que ayer hizo el Zunco Mincho. Son muchos minutos. Ahí vamos a ver a Nestlé, vamos a ver a Pizza Hut y vamos a ver al Zunco también defendiéndose. Aquí hay que buscar el momento, porque la temperatura es bastante alta también. Sí, ahí estamos también apreciando el momento de las firmas. Siempre es importante. Nos vamos a ir hacia acá, hacia el frente. Randall, si te parece, para aprovechar a hablar con Juan Carlos. Juan Carlos, César, ¿cómo estás? Juanca, me permite un momento, estamos en vivo en este momento, con permiso, estamos en vivo en TDMás, cobertura exclusiva de Cabletica. Y César, también un gran abrazo, un saludo, todo el equipo de Frijoles Cieneticos Arroz Halcón. ¿Cómo te sentís, Juan Carlos? ¿Cómo terminó de transcurrir esa primera etapa? Sí, bueno, muy buenos días, agradecer a Dios por la oportunidad de amanecer un día más con salud. Pues sí, una etapa bastante dura, bastante larga ayer y muy caliente. Bien, para mis expectativas. Aeroformación de Costa Rica es una escuela de aviación y centro de entrenamiento aeronáutico aprobado por la Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica. Formamos integralmente hombres y mujeres en las carreras y especialidades de la aviación. Contamos con el más moderno simulador Cessna Caravan, certificado internacionalmente, lo cual nos posiciona en lugares de privilegio en América Latina. Informate a los teléfonos 4033-4084 y al 2225-2702. Encontranos en Facebook como Aeroformación de Costa Rica. Ser el más rápido no es ser el mejor. Acelerar en carretera puede costarle la vida a usted y a otras personas. La ley de tránsito es dura contra los picones, los temerarios y los que circulen a velocidades excesivas. Por eso, antes de conducir ebrio o con drogas, exceder la velocidad a más de 150 kilómetros por hora, hacer piques, lesionar o provocar la muerte a otros, piénselo dos veces. Respetar la ley de tránsito es respetar su vida y la de los demás. Estamos de regreso, esta es la Vuelta a Costa Rica, el número 141 del equipo alemán. Ese número 141 es Julian Hellmann del Racing Rock Palace Marcelo, de los que más se vieron afectados ayer con la caída, que tuvimos la lamentable caída. Ahí va uno de los que aguanta. No tengo en el boletín, Randall, tal vez si me ayudas vos, no tengo abandonos todavía registrados o si los tenemos confirmados. No, pero hay 5 ciclistas fuera de tiempo, eso es lo que precisamente estaba consultando, porque en la general aparecen 104 corredores, pero hay 5 descalificados, hay 5 fuera de tiempo, lamentablemente el límite de la clasificación del 15%, 15%, ayer ¿no? influyó y llegaron con bastante retraso. Sí, 15% con respecto a los retrasos. Hoy lo mismo, ¿no? Hoy vamos a traer igual 15 minutos con respecto al tiempo. Estamos hablando, claro, Randall, de que Star Cars con Kenneth Aguilar, David Solano con Talleres RJ Ciclo Corea, Jason Alfaro de Team Efren Castillo, del Team Humar Velo Passion, Christopher Boyat y del Team Efren Castillo, Juan Carlos Chinchilla. Ellos llegaron con más de una hora de retraso. Imagínate. Entonces, eso 1:06, 1:11, en fin, quedaron fuera de tiempo 5 ciclistas. Sí, muy lamentable. Grandote, ¿cómo estás, mi querido Mendy? Vamos a repasar tabla de clasificaciones, si les parece. Vamos a hablar de tabla de clasificaciones hasta el momento. Hace momento hablábamos con Nieves Carrasco, el líder de la clasificación general de la Vuelta a Costa Rica. Tiene un tiempo muy bien trabajado, 4:59.39. Estuvo a punto de hacer las 5 horas allá. 4:59.39, con el mismo tiempo entonces aparece Maino Rojas del Raid Zunco Mincho. A 7:58 está Pablo Mudarra.
que es una buena posición para que Pizza Hut opte por pelear la etapa de hoy, la general, escalar ahí en la general, con el 758 también, Ronald Araya, Jason Elías Vega de Nestlé, a 807 Marconi Durán, el Zunco Mincho colocando cuatro corredores entre los primeros seis ciclistas. También está Gabriel Marín de Nestlé a 9.30, Jonathan Salinas de Venezuela a 11.10, Isaac Morera del BCR Pizza Hut 12.02 y Juan Pablo Araya del 7C. Me gusta que Zunco Mincho tiene cuatro, Pizza Hut tiene dos y Nestlé Giant tiene dos. Una clara posibilidad para Costa Rica de estar figurando hasta el día de hoy en la general de la Vuelta a Costa Rica y optar por el triunfo al final de la Vuelta. Sí, muy bien repartido está la tabla de clasificaciones. La montaña dueña de dueña de Nieves Carrasco ganó el único premio que teníamos ayer, la de cuarta categoría. Tenemos también las metas volantes, tenemos también clasificación que tiene dueño. En las metas volantes, Gabriel Marín está con 11 puntos y Maino Rojas de Zunco Mincho con 8, Nieves Carrasco con 4. Es posible que hoy el Zunco Mincho defienda, no creo particularmente que se vayan a atacar, no creo que vayan por la etapa, pero su característica de garra es así. Don Héctor Campos, señor presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo, qué gusto saludarlo. Pónganse aquí en el medio de los Randalls, por favor, don Héctor Campos, en el centro. Señor presidente, pregunta número uno. Bueno, primero felicitaciones, qué gran recibimiento y qué gran fiesta acá en Liberia. Bueno, gracias por la oportunidad, Randall. Los dos Randall, muchas gracias por ese apoyo, mucho por esa gusto. Transmisión buenísima que están haciendo. Gracias. Y sí, realmente agradecer a Liberia, a la municipalidad, de que esta Vuelta Colby pues venga acá. Y el pueblo, usted lo ve, totalmente volcado. Es una zona muy, aparte de caliente, es una zona muy bonita. Correcto. Y así es que agradecerle al municipio, a toda la gente, a doña Sonia, que ha sido una muchacha que ha trabajado para que esto se dé de la mejor manera. Don Héctor, ¿cuál es la posición del Comité Organizador y la Federación Costarricense de Ciclismo con el irresponsable, este taxista, que se tiró ayer sobre la caravana y que, gracias a Dios, no causó nada que lamentáramos todavía más de lo que vivimos ayer? Sí. Pero bueno, era una competencia, la calle estaba cerrada, había un operativo de seguridad de primera mano. ¿Cuál es la posición de la Federación Costarricense de Ciclismo en este caso? No, nosotros lo que hicimos es que, a ver, sí fue una irresponsabilidad tremenda. Claro, yo vi el video, claro. Se ve donde el taxi está parqueado a la derecha. Y se manda y después con todo. Pasaron las sirenas de las motos, pasamos nosotros. La sirena mía suena que hasta que me aturde, no sé cómo no la escuchó. Y lamentablemente él se tiró a la calzada. Correcto. Y lo peor fue que dobló a la izquierda. Sí, sí, y se le metió al centro del lote. Bueno, ese es un error grave. Nosotros lo que hicimos fue que se quedaron allá, hicimos el parte. El dueño del taxi llegó y dijo que el taxi tenía una gran póliza, que disculparan, que él se hacía responsable de todos los daños. Entonces ahora lo que queda es, en 8 días, ir a dar las declaraciones y seguir el debido proceso para por lo menos recuperar las pérdidas materiales que hubieron, que gracias a Dios, que son bastantes, nada que lamentar a los muchachos, pudieron continuar, siguieron y bueno, yo diría que fue un episodio muy feo para todos, porque sí. Yo iba adelante, como la carrera era bajando, yo no me la jugué a esperar a los ciclistas, ya yo iba como a 2 kilómetros adelante, viendo que todo estuviera bien, y cuando me enteré por la transmisión de radio que había pasado eso, me devolví y sí me encontré esa situación, pero bueno, gracias a Dios, no hubo más pérdidas humanas que lamentar ni cosas por el estilo, nada más material, el tiempo que se perdió. Y ahora hacer el debido proceso, que es lo que corresponde en nuestro país. Don Héctor, muchísimas gracias por su tiempo. Hablaremos, si Dios quiere, ahora en Nicoya. Gracias, ¿sí?, a usted por todo. Por favor, don Héctor, muchísimas gracias. Felicitaciones, don Héctor Campos, a toda la gente del Comité Organizador de Vuelta a Costa Rica. Vamos a una pausa muy rápida. Cuando regresemos, para que nos preparemos allá en estudio, Randy, Roger y todos, vamos a hablar de la etapa que tenemos para hoy. Vamos a tirar toda la imagen, el mapa, nos vamos a ubicar por qué lugares vamos a pasar y toda la altimetría que tendremos para esa etapa. Pausa y regresamos a Liberia. Vamos para Nicoya, segunda etapa de Vuelta a Costa Rica. Hasta la Navidad en abundancia. Que haya muchas reuniones, mucha comida y muchos regalos. Que siempre hay razones para vernos. Tamaleadas donde abuela, café y queque donde tía y reencuentros con amigos. Me gusta la Navidad con chinamos en cada esquina. Con ovejas, perros y chanchos en los pasitos. Pero por encima de todo, lo que más me gusta de la Navidad es el calor de la familia. Esta Navidad repartí felicidad con Monje.
GGT, love the open road. TD Más y el Costa Rica Tennis Club te traen la Copa de Tenis de Mesa Paralímpico 2015, con la participación de representantes de 41 países de la élite mundial. 16, 17, 18 y 19 de diciembre. Sigue la transmisión en vivo por TD Más a partir de las 4 de la tarde y por tdmasr.com. Te invitan. Estamos de regreso en esta entrega de la Vuelta a Costa Rica. Rápidamente, ahí vamos a ver en imágenes la etapa que tenemos para hoy. Una etapa muy llana, Randall, una etapa muy plana. Vamos a entrar primero ubicándonos. Estamos en Liberia. De aquí vamos para Nicoya, pero una zona muy especial porque vamos a pasar por diferentes playas, diferentes zonas bellísimas de este Guanacaste. Muy lindo porque es una etapa que va hacia Nicoya. Son 150.